Hoy tengo que restaurar una barandilla de una escalera metálica. Mi proveedor habitual de pinturas me recomendó utilizar el esmalte antioxidante o Oxirite. Así que en el proyecto de hoy voy a utilizar Oxirite liso brillante color negro. Lo mejor de este esmalte de Xylazel es que no tengo que aplicar ninguna imprimación antioxidante. Tan solo tengo que eliminar la capa de pintura que esté suelta, rascando o lijando, y las partículas sueltas de óxido si las hubiese. Una vez terminados los trabajos de preparación, ya puedo pintar directamente la barandilla. Tengo que remover el producto correctamente sin agitarlo, ya que si lo agito con fuerza se pueden perder las propiedades antigoteo. Y como este producto se aplica sin diluir, ya puedo empezar a pintar la barandilla. Una de las ventajas de esta pintura es la rapidez con la que podemos realizar el trabajo. La segunda mano ya se puede aplicar a la hora de haber aplicado la primera, y no como con los esmaltes normales con los que hay que esperar al día siguiente. Yo los esmaltes que conozco de este tipo son para aplicar en el mismo día, por aquello de que no empiece el proceso de curado. Llama la atención lo fácil que es de aplicar, cubre muy bien el metal y no gotea, con lo que la pintura queda perfectamente nivelada. Ya pasó algo más de una hora y ya puedo aplicar la segunda mano. Es importante asegurarnos de que entre dos manos de pintura no pasan más de 8 horas, porque si no empieza el proceso de curado que duraría 2 semanas. Mientras dura el proceso de curado no podemos aplicar más pintura, porque si no, no se formaría correctamente la capa protectora. Con 2 o 3 manos esto quedará perfectamente protegido durante varios años, aunque en esquinas y en los lugares donde pueda quedar retenida el agua podemos dar una capa adicional. Es importante asegurarnos en este tipo de esmaltes que aplicamos la cantidad que el fabricante recomienda por metro cuadrado, ya que aunque parezca que esté bien pintado, a veces no se da el grosor de capa que nos garantiza una correcta protección antioxidante. Si decidimos aplicar el producto a pistola y queremos diluirlo, es importante utilizar el disolvente Oxirite, ya que otro nos podría dar problemas de compatibilidad. Ya solo me queda limpiar la brocha con disolvente Oxirite. El envase, si lo vamos a utilizar de nuevo, lo cerramos bien y lo guardaremos invertido,